tú. Caraculo. ¿Me estás mirando a mí? Oye. Oye. Ven aquí. Ven aquí. Vamos. A ver. ¿Qué vas a hacer ahora? A ver, con esas pintas. Dejadle en paz. ¿Pero quién coño eres? ¿No le ves? Tiene miedo, te dejadle en paz. ¿Por qué? Vamos. Pero... ¡Vamos! ¿A dónde ibas? No eres muy hablador, ¿eh? Supongo que hablas de particulares. Bonita mochila, por cierto. Les dije que me para la poli. Pero es mentira. Al menos te dejarán en paz una temporada. ¿Los conocías? La gente es muy gilipollas a veces. ¿Y por qué no te defiendes? No es fácil, lo entiendo, pero no siempre va a haber una chica con un padre poli que te salve el culo. Al fin y al cabo son solo dos idiotas que pagan sus inseguridades contigo. Es lo mejor, que no fumes. Yo empecé con tu edad, no sé, y créeme, no quieres fumar. Supongo que si todavía no lo he dejado es por lo mismo por lo que tú no te defiendes, que no es tan fácil. Nada, en realidad es una mierda, están hechos de veneno y solamente te consumen. Pero aún así tienes un canto, el coger el tupiti entre dos dedos y exhalar como si fueses una estrella de cine. Como estrenar un chico, o ropa nueva, un libro. O más como un baño medianoche, o un déjà vu, asustar a las palomas, o mirar al cielo en las caminas. Tendríamos que quedar en invierno, así con un palillo y simplemente el vaho podrías fumar. ¿Y tú? ¿Qué haces aparte de estudiar? ¿Sales con amigos? ¿Eres un rebelde? ¿Qué te hace sentir guay? Ya veo. Pues son cerca de las 3.
¿Qué te parece si te saltas las clases y pasamos la tarde juntos? Haciendo cosas guays. ¿Tienes que volver pronto a casa? Tienes que gritar, ¿eh? Empiezo yo y no me dejes solo. Marco. Sabes que se supone que tienes que huir de mí, ¿verdad? Lo siento. Estarás preguntando qué es toda esta mierda. Yo tenía un hermano y el Marco Polo era su juego favorito. De alguna manera pensé que estaba preparada para volver a intentar jugar a esto, pero ya ve que no. ¿Una de las cosas que te hacen sentir guay?
Bueno, creo que ya es hora de despedirse. ¿No? ¿Qué? Go!